Cuando estamos solos siempre me llama por mi nombre. Me decía Gucho cuando estaba de buen humor. Cris casi nunca. ¿Crisálida o Cristian? Normalmente era Nano Portate Bien. O Gustavo cuando estaba enojada, ¿no? Baño, Piki. Negro, Negrito, cualquiera de los dos. Mi madre en confianza me dice Anto. Lo que más extraño cuando vivía con mi madre es compartir el día a día. Extraño sobre todo la comida, el estar con ella. Me falta muchísimo la compañía y el afecto. Y bueno, que tenía todo hecho ya cuando llegaba a entrenar o cuando ya venía de los partidos. Pero obviamente que la comida de la madre o la comida de la abuela son cosas que uno no jamás se olvida de eso, ¿no? Es decir, un abrazo y un mimo de una madre es como la representación del amor, yo qué sé, más puro.